se viene el contraataque, se viene Willa, pasa el Willa, este muchacho que es Jason Quiñones, autor del gol que tiene ganando el Willa, y también es Jason Quiñones, el hombre del gol al minuto 11, la figura ya de esta etapa inicial. Motos. Comenta en la Liga Postobón Mari. Pero el tiempo descanso, colchones comodísimo. Estaba de forma inmediata en Luna con el remate por parte de Jason Quiñones, el autor del gol en la primera etapa. Antes ha llegado alguien de Colombia, Oscar, pudiste revisar, público del Willa. Carlos Sala perdía la referencia, ojo peligroso, va Atlético Villa, dispara al arco, balón en curva y se va rumbo a la portería, esa pelota hasta el fondo, gol. Viene el centro, el cabezazo al marco aquí, sí, gol, 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 gol.
centro. Ojo. Aquí puede estar el segundo, Marcos y señores. Rafa Castillo que entregó por la mitad. Marco, gol, 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 del Huila, 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 Huila. Gol, golazo, golazo de pintura, de pintura, Stoner, pintura, Stoner, pinta el futuro de Colombia. Pinta con pintura Stoner. Valle, el cobre de Chequecillo en el minuto 26, el empate parcial, uno para el Huila, uno para el cuadro deportivo Pérez. Está en juego en Neiva, está de nuevo el cobre de Jason Quiñones. Es cierta la pelota que trabaja por la red. Que se escapa, pierde cierta elevación del esférico, se va desviado, pero intención clarísima para buscar el segundo este hombre, el autor del gol al minuto 11 de esta etapa inicial. Con qué facilidad logró pasar frente a José Mera, le ganó en velocidad, le ganó en fuerza, se lo llevó, quiso meter una curva por la parte interna del botín izquierdo, la pelota se abrió, se fue a la red posterior, pero buena la llegada otra vez de Jason. Con el punto invisible que le ayudaba hoy ahora. Jason Quiñones, señoras y señores, se viene Jason Quiñones, acompaña, acompaña, acompaña Nelson Barahona y esto para Meña, aquí hasta la puntilla, pierna derecha, para el